Your source for Georgia politics, the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices. Politically Georgia Podcast is now 5 days a week. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. Politically Georgia Podcast is your essential news source, providing in-depth analysis and reporting from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Listen to the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices, now streaming 5 days a week. Hosted by Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Tune in weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. 7 millones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo, a cambio, te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas, con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque. Como saben, un evento de TLC Magazine México. En otra tarde más, ya casi con 11 meses consecutivos, teniéndolos aquí, tratando de compartir conocimiento. Y bueno, pues el día de hoy, un tema pues muy importante, principalmente hablando de ética empresarial. Si bien sabemos, este año, y bueno, sobre todo en estos últimos años, ha sido muy importante que las empresas se suban, se certifiquen, tanto al Pacto Mundial de la ONU, como también como empresas certificadas, ¿no? Entonces aquí va a ser un tema muy interesante. Bienvenidos a todos al trueque de hoy. Pues yo voy a aprovechar para saludar a Víctor. Me voy a tener que ir porque fíjate que hoy arrancamos Consejo Directivo de Canacintra. Me voy a tener que ir, pero por eso también tenemos como invitada para acompañarte el día de hoy, pues a Mónica Ortega, la secretaria general de World Compliance Association, que obviamente va a estar aquí acompañándonos, porque el tema que nos vas a platicar me parece que es sumamente interesante. Siempre damos un dato peque del trueque. No sé si podamos arrancar, Isa, con el dato peque del trueque de hoy. Pues el dato peque del trueque de hoy está dedicado a nuestro buen amigo Víctor Vieira y sobre todo con lo respecto a lo que nos va a conversar el día de hoy. El tema del que nos va a platicar es fundamental para la toma de decisiones. Particularmente en el foro, Víctor, tenemos agentes aduanales, importadores, gerentes de tráfico, directores, tomadores de decisiones, pymes, ¿no? Personas que trabajan en grandes empresas y en pequeñas empresas. Y todos estamos dedicados y nos apasiona el comercio exterior y las aduanas. Y en términos de comercio exterior y aduanas, el T-MEC, un tratado modificado, ¿no? Este protocolo modificatorio del T-LECAN, ahora T-MEC, tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, tiene un capítulo en particular que pudiera darnos unos dolores de cabeza terribles, que tiene que ver con algunas malas prácticas y temas de corrupción. Entonces, platicábamos con Moni, platicaba con Daniela y platicaba con algunos de los colegas que nos están acompañando, que pues la plática y la asesoría o el camino que nos vas a mostrar, pues nos puede ayudar a implementar estas mejores prácticas de cumplimiento. Y que es parte de lo que tenemos que tomar ahorita de lo que nos platiques, porque ese capítulo de anticorrupción del T-MEC es un capítulo que, bueno, que está vinculado con otro que es de solución de controversias. Y es claro que el propio T-MEC establece que a través de estos paneles, cuando se identifique que una instalación, que un sector, que un producto, que una empresa tiene estas malas prácticas o tiene conductas de corrupción, de antisoborno, fíjate, Víctor, no sé si sabías que a través de estos paneles puede ser denunciado ese sector, esa empresa, esa industria, e incluso el laudo que salga de ese arbitraje puede llevar a que no se le permita seguir utilizando los beneficios del tratado o que se llegue a bloquear las operaciones que realice entre Estados Unidos y Canadá. Entonces, particularmente este capítulo que tiene el T-MEC sí tiene dientes. Y de ahí que
para tratar de ayudar a todas las empresas y las personas que nos siguen, pues estamos invitando durante todas estas semanas, arrancamos esta, ayer tuvimos a Santiago Nieto, puras personas especializadas en temas de cumplimiento desde diferentes disciplinas. Y por eso decimos como eslogan del programa que nos den una hora de su tiempo para que les compartamos conocimiento y experiencias en comercio exterior, aduanas, cumplimiento, con un toque humano. Y es ahí donde sabemos que nos vas a fortalecer. Ese es el dato peque del trueque de hoy. Daniela. Gracias, Octavio, por este dato peque del trueque. Y bueno, pues sí, la verdad es que estamos muy interesados en esta plática. A veces cuando tenemos una empresa, a lo mejor cuando somos PYME, no sabemos por dónde empezar para implementar a lo mejor algunas prácticas de ética empresarial, pero en general, como el tema lo dice, el tema del trueque de hoy lo dice, la cultura, ética y el compliance. Compliance abarca muchísimo, pero ¿por dónde empezamos? Si somos PYME, ¿por dónde empezamos a implementar estos procesos, esta cultura como tal? Así que el día de hoy nos acompaña el doctor Víctor Hugo Vieira Avilés. Buenas tardes, Víctor Hugo. Bienvenido a hacer un trueque con nosotros. Gracias, es un gusto. Y la verdad es que ahorita, como decía Octavio, creo que mencionó palabras muy claves. Él habló de los tomadores de decisión, y eso lo vamos a abordar un poco en la presentación. Habló de que ahora sí el TIMEC tiene pues dientes y garras, que eso es, digo, no tendría que ser necesario, pero bueno, qué bueno que lo tenemos ahora. Y esta plática, como lo van a ver, va orientada a despertar un poco las conciencias de los que tomamos las decisiones, y ese es el enfoque que le estoy dando. Es una plática básica, es como más de introspección, y con gusto, Octavio, equipo, si después consideran y al público le gusta, bueno, podemos irnos a una cuestión como más profunda y más específica, pero de verdad la preparé con el ánimo de tocar conciencias, de tocar corazones, y espero que les guste, ¿no? Muchísimas gracias, Víctor. Y bueno, antes de darte la palabra para este trueque, quisiera presentar tu semblanza, si me lo permites, que Moni nos va a ayudar con todo cariño a presentarla. Hola, Daniela, qué gusto estar aquí con todos ustedes. Doctor Octavio, también, muchísimas gracias. Pues un honor estar compartiendo este espacio. Y bueno, ¿qué les digo, doctor Víctor Vieira? Pues nada, yo de verdad que estoy ansiosa por escuchar esta ponencia, y nada, ya no les voy a robar ni dos segundos más de su tiempo, porque de verdad que es una maravilla escuchar al doctor. Y bueno, pues sí, efectivamente, vamos aquí, tengo el honor de leer la semblanza del doctor Víctor Hugo Vieira Avilés. Bueno, el doctor es egresado de la licenciatura en administración por el Instituto Tecnológico de Morelia. Cursó una maestría en Administración en Negocios Internacionales en la Universidad de Texas en San Antonio, obteniendo el más alto promedio de su generación. Realizó sus estudios de doctorado en Ciencias en Negocios Internacionales en el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, recibiendo un reconocimiento por haber obtenido el mejor promedio del programa, y la presea Dr. Ignacio Chávez Sánchez, otorgada a los 25 mejores estudiantes de los 69 programas de posgrado de la universidad. Bueno, cuenta con una experiencia profesional de más de 10 años en reconocidas empresas de la iniciativa privada y 10 años en instituciones del sector público como el Poder Judicial del Estado, la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En estas organizaciones se ha desempeñado en puestos de alta gerencia y dirección en las áreas de operación, capacitación, comercialización, gestión de marcas, administración profesional de proyectos, planeación estratégica, desarrollo organizacional y adquisiciones. Ha impartido cátedra en licenciatura y maestría en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Tec Milenio, la Universidad Latina de América, la Universidad Marista Valladolid y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo durante los últimos 12 años. Bueno, pues como verán, aquí tenemos un ponente de altísimo nivel, muy preparado, y bueno, pues yo les dejo ya, doctor, el uso de micrófono. Adelante. Pues muchísimas gracias. Ya me asustó lo que dijo Octavio, que ayer estuvo Santiago Nieto, y entonces ya me dejó la vara hasta acá arriba. Entonces,
Espero que de verdad les guste lo que preparé para ustedes, ¿eh? Eso no me lo hubieras dicho, Octavio, me lo has dicho hasta el final. No, y espérate que nos acompañe como panelista el doctor Máximo Carvajal Contreras, quien es toda una institución, que bueno, para que ponerte un poquito más nervioso, pero estás en una charla entre amigos. Siéntete sí, pero... con el gusto de compartirnos y aquí que seguramente vamos a estar atendiendo. Yo me voy a mover, tengo que ir a Canacintra, pero lo voy a ir escuchando en todo el traslado. De verdad, Víctor, gracias por acompañarnos. Igual, Moni, de verdad un privilegio tenerte, nuestra secretaria general de Work Compliance Capítulo México. Y bueno, pues adelante. Ok, pues sin más preámbulo, yo aquí voy a empezar a compartir pantalla. ¿Ya la ven? Perfecto. Pues miren, como les decía ahorita en la introducción, les agradezco mucho, Octavio, les agradezco, Dani, Mónica y bueno, todo el equipo, este espacio. De verdad espero lograr lo que me propuse con la presentación, que es incidir, les decía, en su conciencia y recordar un poco de por qué es importante estos temas, ¿no? Aquí hay tres temas relacionados, que es cultura, que es la ética y que es el compliance. Entonces vamos a tratar de abordarlo desde una perspectiva, como dicen nuestros vecinos del norte, back to basics. O sea, quiero regresar un poquito a los orígenes de estos temas. Entonces, perdón, Víctor Hugo, pero se ve muy pequeña la presentación, no está en pantalla completa, disculpa. No, sí está en pantalla, doctor. Aquí la tengo en modo presentación, ¿eh? ¿Ahí lo ven bien? De mi parte sí la veo, doctor, a lo mejor hay que mover la vista para que se vea la pantalla. Eso hice ahorita en el Zoom, porque cuando pones la galería luego te lo hace pequeñito, pero sí, yo lo tengo en presentación. Si alguien más no la ve, lo corrijo, ¿eh, doctor? Ya está corregido. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, ok, gracias. Entonces les decía que en este tema de... Bueno, mi presentación va a ir orientada, les decía, a este tema de Back to Basics. Vamos a volver al origen de estos temas. Va a estar comprendida de cinco elementos básicos. Una parte es una introducción para que resaltemos la importancia de los temas que estamos tratando, y más en épocas como las que estamos viviendo, ¿no? Vamos a ver un poquito de ética, un poquito de compliance. Hay tres conceptos que quisiera, bueno, tres diferencias clásicas y que ha sido generación de debates filosóficos que las quiero pues recordar, y una parte de conclusiones. Entonces, para empezar les quiero decir, cuando perdemos la brújula, una brújula, vamos en el cerro, perdemos una brújula, es cuando empezamos a perder el camino. Bueno, pues es exactamente lo mismo, ¿no? En el tema de la responsabilidad y de la ética. Es decir, cuando no tenemos claro, ¿sí?, cuál es el sentido de responsabilidad, cuando lo perdemos y perdemos la brújula de la ética, es cuando empiezan a tender, como esta película de los 70s, de los renglones torcidos de Dios. Bueno, pues aquí serían los caminos torcidos. Y es cuando empezamos a perder el rumbo, ¿no? Y eso es el camino ideal para que se genere este mal tan anquilosado, no solo en México, sino en todo el mundo, que es la corrupción. ¿Y por qué digo en todo el mundo? Para eso me quiero basar en esta organización que se llama el Índice de Percepción de la Corrupción, que genera cada año Transparencia Internacional. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, pero quiero recordar de qué se trata. El año, en su más reciente edición, que fue el 2020, Transparencia Internacional lo que hace es que toma en su metodología 180 países y los divide en 5 zonas, ¿sale? Y les asigna una evaluación entre 0 y 100, 0 siendo corrupción total y 100 siendo países sin corrupción o sociedades sin corrupción. Ninguno de los países está en el 100, ¿no? El promedio mundial es de 43, es decir, como mundo, como planeta, estamos reprobados, y el 75%, dos terceras partes de los países, tienen una evaluación, al menos en la del año pasado, de menos de 50, es decir, completamente reprobados. En su parte inferior derecha van a ver que los países punteros en estos resultados fueron Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza, con calificaciones entre 85 y 88. Como decía, no hay ningún país que tenga 100 de evaluación. Los países del sótano son Venezuela, Yemen, Siria, Somalia y Sudán, con puntuaciones entre los 12 y los 15 puntos sobre 100. ¿Okay? ¿Cómo estuvimos en la misma evaluación en 2019? Si se fijan, los países punteros siguen siendo igual y los países del sótano siguen siendo igual. ¿Qué cambió? Un poco la puntuación, subieron un punto Dinamarca y Nueva Zelanda, y Venezuela perdió un punto. Básicamente es lo mismo.
¿A qué voy con esto? Bueno, vamos a ver cómo está en las Américas, ¿no? Las Américas, que es donde está nuestro país, lleva 5 años consecutivos teniendo un promedio de 43. Eso es alarmante. Quiere decir que en los últimos 5 años no hemos tenido avance alguno en el combate a la corrupción, en la percepción que tenemos los ciudadanos sobre el combate a la corrupción. Los países, digamos, con mejor evaluación a nivel América son Canadá, Uruguay, Estados Unidos y Chile. Y los peores evaluados son Nicaragua, Haití y Venezuela. México, como decía, ha obtenido 43. ¿A qué voy con todo esto? Que como mundo, como un planeta, nos falta muchísimo todavía en el tema de la ética, en el tema del combate a la corrupción. Para continuar con este estudio y para que vean cómo estamos en México, México ocupa en este ranking el lugar 124 de los 180 países con 31 puntos obtenidos. Entonces, eso nos coloca en el mismo grupo que países como Bolivia, Kenia, Kirguistán y Pakistán. Ya estamos hablando un poco de Latinoamérica, ¿sí? ¿Quiénes son en Latinoamérica los mejores evaluados? Son Uruguay y Chile en el lugar número 21 y 25 respectivamente. Y los peores evaluados son Nicaragua y Venezuela en el 159 y en el 176. Es decir, estamos a 100 lugares de estar en los primeros ubicaciones en el primer ranking de Latinoamérica, ¿va? Eso es para que vean el nivel de esfuerzo. Sin embargo, no todo es negativo. Si vemos el año pasado, nosotros estamos en el lugar 130 de 180 con 29 puntos. Es decir, dejamos al grupo de Laos, Maldivas, Malí, Birmania y Togo, ¿no? Con estas 6 posiciones que recorrimos. No hubo cambios realmente en Uruguay y Chile, ni en Nicaragua y Venezuela. Ahora bien, la misma institución, Transparencia Internacional, genera una metodología, un estudio que se llama Barómetro Global de la Corrupción. En su última edición, que es la décima, que fue en el 2019, le pregunta a los ciudadanos de estos mismos países qué opinan, cuál es su percepción sobre la corrupción. En México, en 2019, el 44% de los encuestados aseguran que a sus ojos la corrupción no solo no ha decrecido, sino ha incrementado en esos últimos 12 meses. Y el 34% de los encuestados admitieron haber participado en algún tipo de soborno para o dentro de la utilización de un servicio público. El 34%. Bueno, eso es percepción. Vamos a ver datos un poquito más duros, ¿no? El costo de la corrupción en México. ¿Cuánto nos cuesta a los mexicanos la corrupción? En el 2019, bueno, INEGI cada 2 años hace o lanza una encuesta que se llama la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, ¿va? En 2019, si están escuchando todos bien, ¿verdad? Si no, me hacen ahí una señita, ¿va? Gracias. Porque luego aquí en Zoom ya ven que uno se agarra hablando y ya no sabes. Pero bueno, en México, les decía el INEGI, que para mí es una de las instituciones con más credibilidad en México en este sentido, cada 2 años lanza esta encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental. Es decir, lo que mide es la relación de los ciudadanos y de las ciudadanas con sus instituciones. En este caso, exclusivamente en la corrupción que se le llama de ventanilla, ¿no? Es decir, en los pagos, trámites o solicitudes de servicio. En 2017, el costo estimado a causa o consecuencia de la corrupción era de 7.780 millones de pesos. En 2019, ¿no? Respecto al 2017, tuvo un incremento de 64%. Es decir, en 2019, de acuerdo a los estudios del INEGI, la corrupción a nivel nacional, solamente en servicios de ventanilla, nos costó a México 12.769 millones de pesos. O sea, yo no me imagino, de repente vemos estas cifras en los periódicos, vemos estas cifras en las comunicaciones oficiales, pero yo no me imagino cómo se ve físicamente en billetes, ¿no? 12.769 millones de pesos. Cuando esto lo traducimos al costo personal, lo que estamos pagando en promedio cada uno de nosotros como mexicanas, como mexicanos, en 2017, yo le llamo el impuesto a la corrupción, pagamos un impuesto de 2.450 pesos. En 2019, subió a 3.822 pesos. Eso es lo que nos cuesta a cada uno de los mexicanos. ¿En dónde se concentra la mayor participación de este costo? En el contacto que tenemos con las autoridades de seguridad pública. Es decir,
desde el policía que me pase el alto, lo que tú quieras, y para no irme al corralón o que me lleve la licencia, ay, poli, pues ahí le va, ¿no? Se nos hace muy fácil decirle, mire, vale más mi tiempo que lo que me puedan cobrar de ahorita en esta pequeña ayuda que estoy dando al oficial. Bueno, en ese tipo de contactos, en las licencias, etcétera, ese es el mayor. ¿Quién le sigue? Los trámites vehiculares. Eso es lo que reporta el INEGI con los ciudadanos y ciudadanos. ¿Quiénes le siguen? Los trámites en la educación pública. O sea, si quiero cambiar a mi hijo, a mi hija de escuela, pues a lo mejor le tengo que dar algo a alguien para que me ayude a agilizar el trámite, ¿no? En cuarto lugar están los pagos de tenencia o impuestos vehiculares. Y por último, que son, digamos, es el top 5, los trámites en el registro civil, ¿sale? Entonces dijimos que eran, en 2019, pagamos todos los mexicanos en promedio 3,822. Pero cuando vemos ya por estado, créanme que eso se vuelve alarmante, ¿no? Hay estados como Yucatán, en donde el costo promedio por habitante se va a 44,000 pesos. Coahuila, 17,000 pesos. Chiapas, 15,000 pesos, ¿no? Promedio anual. Eso es lo que estamos pagando y eso es lo que está costando este trámite o esta corrupción de ventanilla a las y los mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, sigamos con la exposición. Eso es entre la relación en trámites de ciudadanas y ciudadanos directamente con las autoridades. Ese mismo esquema, pero ahora en empresas, ¿no? Que eso es en otro estudio que hace el INEGI, que se llama la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en las Empresas, se llama ENCRIGE, ¿no? Determinan ese costo promedio de corrupción por unidad económica, es decir, cuánto le cuesta a cada empresa o cuánto le costó a cada empresa. La última versión de este estudio fue en 2016. Entonces, en ese entonces, a cada empresa le costó la corrupción de ventanilla, es decir, pagos, trámites y o solicitudes de servicios, 12,243 pesos en promedio. Cuando hacemos el desglose por tipo de empresa, resulta que las micros pagaron 9,000 pesos. Las pequeñas, 35,000. La mediana resultan las más afectadas con un costo de 84,806 pesos y las grandes 48,000 pesos anuales. ¿Sale? Eso es en 2016 por empresa. Si lo vemos como sector, entonces el comercio, la más golpeada definitivamente es la industria y paga ese monto, es de 15,776. Las empresas que se dedican al sector comercial, 11,000 pesos y al sector servicios, 11,800 pesos. Eso es lo que estamos pagando como individuos y como empresas solamente por los trámites de ventanilla y por temas de corrupción, ¿vale? Entonces, si lo globalizamos esto que pagaron las empresas, resulta que en 2016 se perdieron 1,700 millones a causa de la corrupción. ¿Qué significa eso? Que esos 1,700 millones, ¿en qué se hubieran podido invertir? O sea, si eso lo convertimos en carreteras, en vacunas que ahora se necesitan tanto, en hospitales. Es decir, ¿cuál es el impacto de la corrupción? No solo económicamente, sino socialmente, en salud, en educación, en comunicaciones. Eso es lo que quiero, por eso quise empezar con estos datos, ¿no? Ok. Fernando Senties, también en 2018, que era fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento, aseguró que en una entrevista que el 55% de las micros y pymes, ¿no? Digamos, estiman que la corrupción y actos deshonestos por parte de sus empleados, es decir, al interior, esto, los dos costos que eliges al exterior de la empresa, al interior de la empresa, estiman que más o menos el 5% de sus ventas se va o se pierde por este tipo de actos. Entonces, imagínense que una empresa tenga una utilidad promedio de 18%, de 16%, y el 5% se va a pagar costos asociados por corrupción o actos honestos, pues entonces ya no tuvo una utilidad real del 18, ya se bajó al 13, ¿no? Entonces, si se fijan, realmente es un impacto cuando empezamos a sumar todo a nivel personal, a nivel empresarial, que suma muchísimo. La Organización de Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 2017 sacaron un estudio muy padre que igual y después se los comparto. Creo que vale la pena leerlo porque lo hicieron junto con cámaras empresariales a nivel nacional e identificaron cuáles eran los comportamientos no éticos más comunes. El primero, y el que todo mundo hemos pasado por ahí, ya sea a nivel personal o empresarial, es pagos para facilitar trámites. El segundo, pagos para evitar o reducir multas e infracciones. Eso los puse en azul porque son los que les decía de 1,700 millones que les costó a las empresas en 2016.
pero también hay robo hormiga, ¿no? De dinero, de productos de mi empresa y de información que ese a veces, o la gran mayoría de las veces, ni siquiera está, digamos, cuantificado. Y es uno de los que también le pegan muchísimo a las organizaciones, ¿no? Aceptar regalos, comidas o viajes fuera de lineamientos. Casi en ninguna institución del sector público está regulado esto. Y en muchas empresas que yo he tenido la oportunidad de participar, tampoco tenemos regulado cuánto es tantito, ¿no? Me regalaron una pluma Mont Blanc de 40 mil pesos. Oye, pero es una pluma. Pues sí, pero son 40 mil pesos. ¿Qué te van a exigir a cambio de esa pluma? Oye, es que nada más me invitaron a una cena, pero en el Super Bowl, ¿no? Es decir, si no tenemos regulado esto, entonces no nos podemos quejar como empresa de que, miren, en buena onda, a lo mejor yo quiero ser muy optimista y a veces rayo a lo mejor en lo romántico, pero bueno, yo creo que las personas somos de buen corazón. Y muchas de las cosas que yo me he encontrado en las empresas donde he laborado, ya sea al interior con el equipo o como asesor, es por muchas veces por desconocimiento o por falta de claridad. Yo no sabía que estaba mal o no lo vi tan mal, ¿no?, que me invitara el proveedor un viaje a las Bahamas. Oye, pero él vende microondas. ¿Por qué te mandó a las Bahamas? Ah, es que me dijo que iba a hacer allá la presentación de su nuevo producto. Entonces lo hice, pero ningún lado de mi organización decía que no era lo adecuado. Eso es bien importante. Y créanme que esto, el nada más normar y darle seguimiento a este tipo de clarificaciones puede ahorrarnos muchos dolores de cabeza, ¿no? Otro de los que encontraron conflictos de intereses también sumamente común y poca, digamos, muy poco regulados. ¿Qué es un conflicto de interés? ¿Cuándo caigo en un conflicto de interés? Entonces, hace rato hablamos en la introducción que nos hizo favor de hacer Octavio, es los tomadores de decisión. Entonces, hay que ayudar a los que toman las decisiones en nuestra organización a que tomen mejores decisiones, ¿va? Otro que identificaron aquí es el pago de sobornos, que aquí ya nos vamos subiendo de tono si se fijan, directo o a través de terceros para favorecer a un grupo o individuo, ¿no? Contratación de personal o proveedores que le llaman estratégicos para ganar licitaciones, ya sean públicas o privadas. Hasta las más grandes, las que vemos más en los periódicos, que es el enriquecimiento ilícito, fraude, información privilegiada, donaciones, etc. Esto, digamos, con esto les quiero dar el panorama completo del mal que nos aqueja y los impactos que tienen. Pero no todo está perdido. O sea, yo estoy un convencido de que esto lo podemos cambiar. Claro que sí. ¿Cómo se combate la corrupción? Your source for Georgia politics, the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices. Politically Georgia podcast is now 5 days a week. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. No con buenas intenciones. La corrupción se combate fortaleciendo conductas íntegras, conductas éticas. Si no basta leer un libro, no basta capacitarnos, no basta decir, oye, es que mi empresa es la que más capacitación tiene en el mercado. Ajá. Y esa capacitación o ese libro o esos conocimientos se están viendo reflejados en conductas, en cambios en la conducta de tu organización, esa es una de las grandes preguntas. Entonces, queremos combatir la corrupción, hay que empezar a generar conductas éticas e íntegras. Y ahorita voy a elaborar un poco más sobre esta premisa que les estoy dando aquí. Vamos a empezar con una reflexión inicial, como les decía, back to basics, sobre la ética. Y para evitar que nos pase esto que a estos personajes de esta caricatura, ¿no?, que piensan, como muchos lamentablemente que conozco por ahí, que yo creo que todos conocemos, que piensan que la moral es un árbol que da moras. Bueno, no quisiera obviar esa parte y por eso empiezo con una definición muy básica o definiendo lo que es la ética. Hay miles de definiciones de éticas, ¿no? Yo no quiero hacer una disertación, una discusión filosófica sobre lo que es la ética, sobre las diferencias, al contrario, sino quiero identificar lo que es común en todas estas definiciones. ¿Y qué es común en todas ellas?
que es este conjunto de normas que rigen la conducta de la persona en el ámbito social, que tratan del bien y el mal, que se fundamenta en los valores, ¿no? Hay una que me gusta mucho, que es esta, que es la ética, es una doctrina, ¿no?, que se basa en un sistema de normas, que es la tercera, y reglas de conducta de los hombres en su relación con la sociedad y entre sí mismos. Es una forma de conciencia social. Entonces, si tomamos esta definición, que esta última parte me encantó, que es por eso le decía yo, esta plática espero que toque conciencia, si tomamos a la ética como una de las formas de conciencia social, entonces podríamos o nos lleva a definir o a poder definir a la ética como una capacidad humana. Entonces, si es una capacidad, ¿la podemos aprender? Sí. ¿La podemos desarrollar? Sí. Pero también la podemos perder si no la usamos. Entonces, si definimos y aceptamos la definición de que la ética es una capacidad humana de reflexionar sobre los actos propios y, fíjense esta palabra clave, elegir la mejor actuación para cada caso basándose en valores y principios universales, entonces podemos afirmar que la ética requiere de acciones conscientes que generen comportamientos y estos comportamientos eventualmente se conviertan en costumbres que vayan más allá de las leyes y las normas. Y ahorita voy a decirles por qué hago esta aseveración. ¿Ah? Entonces, dos palabras claves aquí, bueno, tres palabras claves, capacidad humana y elección. Si ahorita he elegido comportarme de una manera quizás cuestionable, pues también puedo tomar una elección diferente, distinta. Puedo elegir cambiar mi conducta. Puedo elegir. Siempre tenemos la decisión, siempre. Siempre tenemos una elección. Entonces, si decido o he decidido esta vez, ¿no?, hacer esto, que ya vi que no es adecuado, también puedo decidir dejar de hacerlo porque esa es mi capacidad. Entonces, aquí de lo que se trata, donde los quiero llevar en su pensamiento, es a generar estos comportamientos que empiezan como individuales y después se vuelve una costumbre, ¿verdad? Es decir, que tomemos a la ética como una ideología personal, no como una obligación, no como algo impuesto, sino como una forma de pensar y una forma de ser. Como decía James Tobol, hacer lo correcto aunque nadie nos esté mirando, ¿verdad? Entonces, así, si decidimos aceptar a la ética como esta ideología personal, como esta capacidad humana, como esta capacidad de elección, entonces podemos decir con seguridad que la ética puede ser el punto de partida en la recuperación de la confianza social. Y esto, más que todos, las empresas saben que la confianza social, bueno, la confianza en general, es igual a credibilidad. Y la credibilidad tiene un valor enorme, enorme con nuestros clientes, enorme con nuestros proveedores, es decir, con todos nuestros stakeholders, con nuestros empleados, ¿no? Si yo soy congruente con lo que digo, lo que pienso, lo que digo y lo que hago, entonces empiezo a generar credibilidad. Y mientras mayor credibilidad tenga como ser humano y como un ser social, una empresa, un ente, entonces voy a tener más confianza. ¿De quién? De quien yo quiera, a quien yo decida orientar esa credibilidad, esa confianza, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que la integridad, ¿no?, que es la hermana gemela o la hermana pegadita, sea mesa de la ética, la integridad está sustentada en conductas deseadas. Lo que sucede con la corrupción es que cuando no se dan estas conductas deseadas íntegras, entonces es que empieza a corromperse las organizaciones. Y un aspecto medular en esta promoción de la integridad, por eso hice énfasis al principio con lo que decía Octavio, es cómo estamos tomando las decisiones, qué calidad de decisión estamos tomando. Porque yo puedo tener los mejores pósters, la mejor campaña de comunicación interna sobre ética y su importancia, pero si yo estoy tomando decisiones diferente a lo que dice el papel, eso es mucho más fuerte, ¿no? Y con ese tipo de decisiones estoy normando de una manera mucho más determinante la conducta del grupo de personas que están conformando mi organización. Como dicen por ahí, las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Entonces, vamos a ser éticos en la medida que hagamos de los principios y valores hechos y acciones concretas. Es decir, no dejarlo en idea, no dejarlo en pensamiento, sino llevarlo al músculo, ¿no?, llevarlo a la acción cotidiana. Con eso concluyo este Back to Basics sobre ética.
Si hay alguna duda, siéntanse en libertad de interrumpirme, ¿eh? De verdad, no me distrae. Entonces, si no hay alguna, voy a continuar con el tema de compliance, también en este sentido de Back to Basics. Entonces, la definición de la ISO 19600, que es una norma obligada en este tema, pues es el resultado de que una organización cumpla con sus obligaciones. Eso es lo que nos dice la ISO. El Comité de Basilea dice que es una función independiente que tiene cinco grandes características, ¿no? Cinco grandes elementos, que es la identificación, la asesoría, la alerta, el monitoreo y el reporte de riesgos que puedan tener las organizaciones de recibir sanciones o incluso de sufrir pérdidas financieras y o de reputación por fallas en el cumplimiento de las leyes aplicables, en las regulaciones, en los códigos de conducta y de interno y en los estándares de buenas prácticas. Entonces, fíjense, son cinco cosas: identificar, asesorar, alertar, monitorear y reportar riesgos que puedan convertirse después en un dolor de cabeza o en un problema mayúsculo. Todos sabemos que el compliance se implementa tomando en cuenta leyes locales, nacionales e internacionales. Y aquí es donde yo les decía, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, el deber de la organización es ir más allá de lo que dicen las leyes para generar una cultura organizacional que se base en la ética y en la integridad. Y ahorita voy a ampliar el comentario. Entonces, si el objetivo del compliance es establecer una verdadera cultura de cumplimiento y un total respeto a la legalidad vigente, sí, correcto. Pero también debería ser promover esta verdadera cultura empresarial ética y con estos dos grandes soportes, apoyar la sustentabilidad de la empresa en el largo plazo y obviamente la rentabilidad en el corto. Sí, no con esto estoy diciendo que las empresas se dediquen a hacer caridad, no. O sea, el objetivo principal de una empresa pues sigue siendo el generar riqueza. Pero bueno, no está peleada la generación de riqueza con los comportamientos éticos. Entonces, ya hablé de cultura organizacional, pero ¿qué es la cultura organizacional? Pues es el conjunto de ideas, normas, valores, comportamientos, liderazgos, ¿no? Cuentos, leyendas que identifican a una organización. Entonces, existen diferentes niveles de cultura organizacional, desde el más visible, como lo pueden ser. Tú puedes dar cuenta de cuál es la cultura organizacional de una empresa, desde qué uniformes está utilizando, qué tipo de mobiliario está utilizando, sus baños, ¿no? Sus oficinas, cómo te tratan desde la recepción. O sea, desde que tú llegas al lobby de una organización, te das cuenta cómo es el tipo de cultura organizacional. Bueno, eso es lo más visible. Hasta lo más invisible, que son realmente la visión y las tomas de decisiones. Porque acuérdense que las que toman las decisiones no son las empresas, son las personas que conforman esas empresas, esas organizaciones, ya sea públicas o privadas. Entonces, esa toma de decisiones nos va a decir verdaderamente cuál es la cultura organizacional y cuál es la postura de una empresa en cierto tema. Desde mi perspectiva, la ética y el compliance deberían estar en todos los niveles de la organización. Es decir, si llega mi cliente y ve mi lobby, ¿no? Desde ahí a lo mejor puede empezar a ver que tengo pósters que hablen de integridad, que puedo tener mi código de ética. De tal forma que cuando este cliente o este interactor con mi organización vaya a pedirme algo y me diga, oye, pues si me ayudas con esto, te doy una lana, ahí hay una primera decisión de alguien, un agente de la organización, un representante de la organización, que puede decir que sí o puede decir que no. ¿De qué va a depender? De la conciencia que tenga. Por eso yo hablaba de conciencias. ¿Qué tan consciente estoy de que aceptar esto no solo estoy afectándome a mí, sino estoy afectando a toda la organización? ¿Conozco de esto? Porque a lo mejor es lo que decía, a veces es por desconocimiento. Entonces, Norton y Kaplan, que son los creadores de una herramienta que se llama Balanced Scorecard para diseño e implementación de la estrategia, dijeron una frase que a mí me gusta mucho y ahora la voy a extrapolar a este tema, ¿no? Ellos decían que si los procesos, las actividades de mejora y los sistemas de gestión no están alineados e integrados con la estrategia empresarial, no se va a lograr el éxito deseado. Bueno, pues yo lo mismo digo, con la ética del compliance, si no está integrado un programa de ética o una visión de compliance en la estrategia de la empresa, no vamos a lograrlo, van a quedar en palabras. Entonces, realmente, si queremos impulsar y llevar a cabo, a vivir, digamos, a llevar al músculo, como decía hace rato, a la ética del compliance, necesitamos incorporarlo y necesitan tener un lugar especial y específico en nuestra estrategia. ¿Por qué? Por un tema de congruencia, ¿no? Y esta congruencia tiene que estar, o ser congruentes en la parte ética y compliance, tiene que estar
reflejado en la comunicación externa, es decir, lo que digo hacia afuera de la organización, en la comunicación interna, lo que le digo a mi equipo de trabajo, en el diseño de productos, en los servicios que doy, en la relación que tiene mi organización con los stakeholders, en sus procesos internos, en su ambiente organizacional, obviamente en la capacitación y formación, en las decisiones de negocio, súper importante, e incluso hasta en la decisión de tener o no un compliance officer, y si lo decido tener, ¿qué perfil estoy queriendo de él? ¿Ah? Para concluir con el tema de compliance, en la parte básica, quiero dejarlos con estas cuatro, digamos, factores críticos de éxito. El primero es foco, foco, foco. Primero foco, después foco y hasta el último foco. ¿En qué? O sea, tener perfectamente definido cuál es el alcance que quiero con el compliance en mi organización. Es decir, conocer la legislación aplicable y ahora que la conozco, ¿qué áreas de cumplimiento voy a abordar? No volvernos loco, porque el compliance es enorme. Y entonces, como dicen en mi pueblo, el que mucho abarca poco aprieta. Necesitamos tener bien definido hacia dónde lo quiero llevar. Segundo, stakeholders o grupos de interés. Estos grupos que realmente tienen un interés genuino en el éxito de la organización. Pues hay que tenerlos perfectamente definidos, ¿no? Cuáles son los requisitos y las expectativas de cada uno de los grupos hacia mi organización. Tercero, identificar riesgos. Pero no riesgos nada más, a veces sacamos nuestra matriz de riesgos, los cuantificamos y pensamos que esa es la chamba, ¿no? Aquí hay que ver qué riesgos en términos reales, en términos de conductas, de incidentes o actuaciones que puedan derivar en la comisión de un delito. Es decir, una visión de 360 grados. Y por último, empezamos con foco, foco, foco y terminamos con seguimiento, seguimiento y seguimiento. ¿Sale? Seguimiento en todas sus vías, en comunicación, a través de tableros de control, formación, supervisión, auditorías, evaluación. Seguimiento es clave para que ese foco se lleve a la práctica. Ok. Diferencias. Hay tres grandes diferencias que me gustaría aquí puntualizar. Lo primero es legal versus ético. La mayoría de las empresas y de las organizaciones públicas hablan, es que yo cumplí con la legalidad. Los casos que hemos visto más graves, los más mediáticos que hemos visto de corrupción, han sido legales, muchos de ellos. Me refiero a alguien que hizo una licitación, ¿no? Y dice, oye, pues yo cumplí con todo. Hice mi convocatoria, publiqué mis bases, hice mi junta de aclaraciones, recibí las propuestas, hice mi fallo. Sí, pero resulta que tú estabas comprando una tira reactiva que en el mercado, si yo como hijo vecino voy, me la venden en 10 pesos y tú dijiste que tu precio más barato era de 80, había una de 90 y una de 100. Es decir, fuiste, cumpliste con los requisitos legales, pero no fuiste ético. Y de esos hay muchísimos, ¿no? Por eso es lo que yo hablo de ir más allá de la ley. ¿Qué pasa? Estoy seguro que muchas de las empresas que están aquí tienen esta capacidad y este orgullo de ser internacionales. Entonces, ¿qué va a pasar cuando llegues? Que eso le pasó hace muchos años a empresas transnacionales que llegaban a países con una regulación mucho menos estricta legalmente y digamos, aprovechaban ese vacío. Entonces, tengo dos éticas. La ética en donde me exige la legalidad cubrir, por ejemplo, las cuestiones de seguridad e higiene a mis empleados, la otorgo, pero en los países que no. Eso ya no es ético. Estoy tratando con seres humanos. Ah, es que la ley no me lo exige en este país y la ley sí me lo exige en este país. Por eso creo, estoy convencido que debemos ir más allá de la ley, ¿no? Hacer una conciencia y una cultura ética. Segunda gran diferencia que quiero resaltar es cumplimiento versus compromiso. Su nombre lo dice, el compliance es cumplir. Entonces denota una obligatoriedad. En el segundo hay una convicción. Entonces creo que aquí la diferencia clave que quiero resaltar es el enfoque con el que abordamos los temas de programas de cumplimiento. ¿Está motivando algo externo, un factor externo, o está siendo motivado por el grupo directivo o por un equipo interno? Eso hace toda la diferencia en mantener ese esfuerzo, ¿no? La tercera, ética versus compliance. Entonces, la primera es una ideología personal, si es que la aceptamos, el postulado que les hice al principio, es un estilo de vida y es una conciencia. Y el segundo, desde mi perspectiva, es este vehículo ideal para vivir la ética. Es decir, es este sistema que permite llevar la ética a la acción concreta en todos los niveles de la organización. Aquí quiero pues, regalarles esta, yo le llamo la escalera de la decisión, ¿no? Cuando a veces no sabemos qué hacer, ¿va? La primera pregunta que yo me haría es, a ver,
cuando estoy con los caminos torcidos de Dios, como les decía al principio, que estoy, siento que estoy perdiendo la brújula, ¿cuál sería la primera pregunta que yo me haría? Pues es, a ver, ¿lo que estoy haciendo es legal? ¿Cumple con el espíritu de la ley? ¿Sí o no? Esa es la más básica. O sea, fíjense, hay empresas o tomar las decisiones que se quedan en esa UNE. Dice, ah, no, es legal. Va, adelante. Y para mí es la primera. Que ya cumplió con el espíritu de la ley, perfecto. O sea, no es al lugar de interpretaciones, es el espíritu de la ley, perfecto. ¿Cuál seguiría la segunda pregunta? Es, a ver, ¿estoy violando alguna regla o política que todos deben cumplir y yo creo que yo soy el único que no la debe de cumplir porque, no sé, Dios me hizo a mano y yo no debo cumplirla, ¿no? La tercera, ¿tengo algún tipo de conflicto de interés? Si sí o si estoy en duda, dicen que ante la duda mejor detente, ¿no? En estos casos. Pregunto, voy con la gente, con mi comité de ética, voy con, si no tengo comité de ética, con recursos humanos, o voy con mi jefe, pero si tengo algún tipo de interés o creo tener algún tipo de interés, tengo que manifestarlo. La cuarta, ¿estoy teniendo un juicio claro o hay algún factor que esté nublándolo? Si estoy tomando la decisión de manera más objetiva o no. La que sigue es, ¿estoy faltando a mi palabra? O a la confianza, o promesa, o algún valor. Y por último, y aquí sí, para mí esa es como la prueba de fuego, es, ok, si tomo esta decisión y voy con sus consecuencias, ¿me voy a sentir orgulloso o me voy a sentir arrepentido o arrepentida de haber tomado esta decisión, de esta conducta? Que como les dije, es, tengo esa capacidad de decidirlo. Entonces, ¿cómo me voy a hacer sentir? ¿Cómo voy a ver en un futuro? ¿Me voy a sentir orgulloso? ¿O me voy a sentir arrepentido? Ok. A manera de conclusión y para ir cerrando mi presentación es, sí, necesito impulsar la ética, sí, necesito impulsar la integridad y un compliance. ¿Qué necesito primero? Pues un compromiso organizacional. Como les decía, no es una obligación, debería ser un compromiso, ¿va? ¿Y cómo se empieza? Por la alta dirección. Acuérdense que lo que el cuerpo no ve, el corazón no sigue. Lo que la cabeza no ve, el cuerpo no sigue. Entonces, si yo estoy en la organización con una venda en los ojos y no quiero ver, o se lo delego, este no es un tema para delegar, ¿no? Empieza por la alta dirección. Segunda, conciencia más allá de capacitación y formación. No estoy diciendo que la capacitación y formación no sirvan, pero son insuficientes. Entonces, por ahí hay discusiones filosóficas que si adquirir conocimientos éticos automáticamente me hace una mejor persona, persona ética, o me brinda, digamos, habilidades o conocimientos para contrarrestar estas decisiones, ¿no? Entonces, sí, las políticas y los ciclos de información, les decía, de formación, son condiciones necesarias, sí, pero son insuficientes. Es decir, con unas pocas horas de capacitación e instrucción al año, no es suficiente para cambiar conductas. Se requiere de una aplicación continua, de una transformación y llevar a la práctica estas acciones, ¿no? Para que todos estos mensajes trascendentes se siembren y germinen en las personas, ¿vale? Liderazgo y cultura organizacional. ¿A qué voy? Si quiero realmente generar esta cultura organizacional basada en la ética, yo les recomendaría empezar a implementar, o las que lo estén haciendo, continuarlo, un liderazgo transformacional. ¿A qué se refiere? Pues de acuerdo a estos dos autores de Harvard, incentivar este cambio positivo en los individuos primero, si trabajar a manera individual, por eso es primero con los líderes de la organización, y eso se va a permear en toda la organización. Es decir, es un compromiso personal. ¿Va? Es el equipo de liderazgo influye en los miembros del equipo directo mediante liderazgo basado en el ejemplo. Esto genera una transformación organizacional basada en la ética y los valores, y esto se trasciende a la organización y empieza a reflejarse en los stakeholders y en la sociedad en general. Es decir, es impulsar valores e ideologías que se transformen en acciones cotidianas a través de los procesos internos de la organización con una visión estratégica como lo vimos hace ratito, ¿no? Es decir, comportamientos y no solo razonamientos. Eso es súper importante. Y para finalizar, creo que voy en tiempo, ¿no? Los beneficios, o sea, ¿por qué nos conviene como empresas, por qué nos conviene como organizaciones integrar a la ética en el ADN de la empresa? Es decir, fíjense, no estoy hablándoles de un programa de ética, estoy diciendo incorpórenlo en el ADN, que todo producto que salga de esta organización lleve el ADN de la ética. Primero, porque mejora la imagen y la credibilidad de la empresa ante su mercado meta, ante sus stakeholders y ante la sociedad en general. Lo vimos ya los beneficios de mejorar la credibilidad, ¿no? Dos,
el actuar con ética y un programa de compliance nos va a ayudar a mejor, aún a tener una mayor disciplina financiera. Nos vamos a volver más disciplinados en la parte de las finanzas. 3, genera una cultura automáticamente y de manera natural, genera una cultura de la autorregulación. Es parte de. 4, una mayor transparencia en todos los procesos, tanto internos como externos. 5, desarrollo de valores y comportamientos éticos al interior, pero también al exterior. Acuérdense que si empezamos a tener una cultura en la organización, nuestros colaboradores y los que forman parte de la organización se van a llevar esa cultura hacia sus familias, hacia sus interacciones sociales. Entonces, puede generar una cultura de integridad personal organizacional. Esto ayuda, esta cultura, a tener un mejor ambiente laboral, y estas dos son, digamos, los pilares para tener un sentido de pertenencia. Y si tengo un sentido de pertenencia, va a disminuir la rotación, va a haber más engagement por parte de los empleados, ¿no? Y vamos a tener mejores resultados en el mediano y largo plazo. El compliance, otra de las beneficios, es se genera y se nutre de manera natural. Es un círculo virtuoso. Y uno que no es muy, no es muy estudiado todavía, pero se ha comprobado que así es que las integrantes y los integrantes de empresas con estas características empiezan a tener una mayor participación ciudadana, se empiezan a interesar más por lo que está pasando en su cuadra, ¿no? Empiezan a conocer al jefe de manzana, empiezan a conocer o involucrarse en las decisiones de su colonia y después a las decisiones públicas de su país, ¿no? De su ciudad o su país. Entonces, creo que eso es lo que más necesita México hoy. Y bueno, yo con esto termino, les agradezco muchísimo. Y espero de verdad haber cumplido pues las expectativas y haberlo hecho de manera ágil y sencilla, ¿no? Con eso yo termino, Dani, y pues me pongo a sus órdenes. Pues, Moni. Ok, bueno, pues ya me toca mi turno ya para ir pues terminando esta sesión tan enriquecedora para todos los que estuvimos presentes. Doctor Víctor, pues como siempre es un... Felicidades, coincido y me sumo a la opinión de todos nuestros participantes. Una maravillosa exposición. La verdad es que nos has regalado pues información que creo que es actual, ¿no? Y que podemos implementar en nuestras organizaciones. Creo que lo dijiste muy, muy bien, ¿no? ¿No? No se trata solamente de un tema filosófico, ¿no? O romántico, ¿no? Creo que aquí tenemos pues muchas personalidades que se dedican al tema de comercio exterior y esto se alinea muy bien con el, pues justamente con el TEMEC, ¿no? Que ya digamos que es un instrumento de gobernanza internacional innovador, porque bueno, justamente se incluye un capítulo anticorrupción y todo lo que nos has comentado aquí, pues es muy valioso, ¿no? Para los que estamos, sobre todo para pues que nuestras empresas pues nuestros negocios sean prósperos, ¿no? y eficaces y bueno pues seguir con esos negocios tripartitas, ¿no? Entre regiones. Pues nada, muchas felicidades, Víctor. Aquí está el reconocimiento que nos está poniendo Daniela en pantalla y pues desde acá un abrazo y ya con tu compromiso de estar nuevamente en Hagamos un Trueque segunda parte. Ya, muchísimas gracias y pues muchísimas gracias, Daniela, por esta invitación y un saludo afectuoso a todos nuestros participantes. Un abrazo a todos. Gracias. Encantado, bonita noche. De verdad, estoy a su servicio. Me gustan mucho sus temas. Espero no haberles quitado mucho de su tiempo, pero la verdad que me gusta. Les agradezco. Disfruto mucho lo que hago y créanme que lo hago de corazón. Entonces, la oferta es válida para quien guste tomarla, Gabriel, si tú así lo decides y quien sea. Yo encantado de sumar. Les agradezco mucho el tiempo, les envío bendiciones y muy linda noche. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.